asambleísta Linda Machuca. Gracias, señor presidente, compañeras y compañeros asambleístas. Yo quisiera comenzar comentándoles que para que nosotros hayamos llegado aquí a la Asamblea Constituyente en representación de los miles y millones de ecuatorianos en el extranjero, hemos tenido que pasar un proceso bastante duro y difícil que se gestó justamente en diferentes países más allá de las fronteras del Ecuador. Y quisiera contarles que uno de los elementos que ocasionó justamente una de las mayores dificultades para el ejercicio del voto de los ecuatorianos en el extranjero fue el tema del empadronamiento. Porque como ustedes saben, para poder participar en este proceso fue necesario en el extranjero hacer lo que se denomina el cambio de dirección. Este reempadronamiento o cambio de dirección en el extranjero ocasionó que muchas personas efectivamente no pudieran acceder a ello y por lo tanto vimos durante el tiempo de campaña muchísimos rostros de desencanto que efectivamente no pudieron hacer uso de ese su legítimo derecho a votar y a elegir a sus representantes. En muchísimas ocasiones nos encontramos con hombres y mujeres que estaban entusiastas de saber que ahora su voz podía ser escuchada, que podían tener a sus representantes en esta Asamblea Constituyente, en este espacio en donde se reconocen sus derechos, en donde su voz finalmente puede ser incluida más allá de los temas que tradicionalmente les identificaron. Pero cuando sabían que debían estar empadronados y que el tiempo no fue suficiente para hacerlo, el rostro de desencanto se hizo evidente una vez más. Hoy, compañeros, tenemos la oportunidad de darles ese momento especial que hemos venido buscando desde hace mucho tiempo y es justamente la posibilidad de que podamos empadronar a la mayor cantidad de ecuatorianos en el extranjero para que ellos a su vez participen en este proceso que significa también una muestra de respeto, a esa comunidad ecuatoriana en el extranjero que debe pronunciarse respecto a la nueva Constitución. Yo quisiera comentarles además, muy de paso, que esta Constitución está reconociendo una serie de derechos por los cuales han luchado las organizaciones de migrantes, los familiares de migrantes y una serie de entidades que aquí en el Ecuador han venido aportando en este tema desde hace muchos años. Y este es un tema sobre el cual nos sentimos orgullosos y que queremos compartirlo de la manera más cercana con la comunidad migrante. Efectivamente, los temas que se plantean hoy en la Constitución del Ecuador son muy de vanguardia. Podemos decir con mucho orgullo que hay bastantísimos temas, sobre todo en aquellos que tienen que ver con los derechos, en los que estamos bastante más adelante de lo que han hecho muchos países en el reconocimiento de los derechos de sus conciudadanos en el exterior. Podemos decir también con orgullo que de la misma manera en la que se reconocen los derechos de los migrantes en el extranjero, también se reconocen aquellos de los extranjeros aquí en nuestro país. ¿Y por qué no entonces presentar esta oportunidad para que nuestros compatriotas se pronuncien respecto a esta nueva Constitución? Yo creo que no debemos demorar más. Mientras pasan los días aquí, hay menos gente en el extranjero que tiene la posibilidad de empadronarse y pronunciarse respecto a esta Constitución. Más allá de las fronteras, los ecuatorianos que vivimos en diferentes países, queremos un Ecuador mejor para nuestras familias que viven aquí, para nuestros amigos, para nuestros conocidos, para todos. Pero sobre todo queremos también un Ecuador del cual sentirnos orgullosos en el extranjero y decir que este es un país justo, un país solidario, un país próspero al cual nos pertenecemos y para el cual estamos trabajando desde lejos. Muchas gracias. Gracias.